Hola a todos. Here is our lesson 5 of our free Spanish course for beginners. In 30 lessons and 6 challenges, you will learn Spanish with the story of Leo. In the last lesson, we saw how Leo and Anna struggled with the language. Today, we will see where Leo learns Spanish. I really hope that you have already learned a lot. But let's see now what's new in this lesson. And as always, we are learning everything step by step. So let's go. The first step in each lesson is to watch the complete video of the lesson about Leo's life. The focus here is on listening and watching the pictures. And if you don't understand anything yet, no problem, because afterwards we learn everything step by step. So, just relax now and enjoy the story of Leo. Lección 5, parte 1. Hola, ¿qué tal? Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma fácil. Quiero trabajar en España. Lección 5, parte 2. Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Estoy aprendiendo alemán? No, no estás aprendiendo alemán. Estás aprendiendo español. ¿Qué estoy aprendiendo? Español. Estás aprendiendo español. ¿Estoy aprendiendo español en casa? No, no en casa. Estás aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Quién está aprendiendo en una escuela de idiomas? Tú. Tú estás aprendiendo en una escuela de idiomas. Lección 5, parte 3. El español es un idioma fácil. ¿Es el español un idioma? Sí. El español es un idioma. ¿El español es fácil o difícil? Fácil. El español es fácil. ¿Es el español un idioma difícil? No. El español no es un idioma difícil. Es un idioma fácil. ¿Cuál es un idioma fácil? El español. El español es un idioma fácil. Lección 5. Parte 4. Quiero trabajar en España. ¿Quiero trabajar en Inglaterra? No, no en Inglaterra. ¿Quieres trabajar en España? ¿Qué quiero hacer en España? Trabajar. ¿Quieres trabajar en España? ¿Dónde quiero trabajar? En España. ¿Quieres trabajar en España? ¿Quién quiere trabajar en España? Tú. Tú quieres trabajar en España. Lección 5. Parte 5. Leo está aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma. Es fácil. Él no quiere trabajar en Inglaterra. Quiere trabajar en España. Lección 5, parte 6. Aprendí español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Yo no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Lección 5, parte 7. Aprendiste español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. No querías trabajar en Inglaterra. Querías trabajar en España. Lección 5, parte 8. Leo aprendió español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Él no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Ciao y hasta pronto. If you didn't understand anything yet, don't worry, because now we learn everything step by step. First, we need to study the vocabulary of the lesson with Quizlet. The link you will find in the video description. So please pause the video now and actively learn the vocabulary of the lesson with Quizlet. Study until you master everything without any problems. If you studied all the new words of the story from this lesson, then you can watch part one of the complete video five times in a row. In part one, Leo tells his story in present tense and first person. And please speak out loud along with the video. Lección 5, parte 1. Hola. ¿Qué tal? Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma fácil. Quiero trabajar en España. Lección 5, parte 1. Hola. ¿Qué tal? Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma fácil. Quiero trabajar en España. Lección 5, parte 1. Hola. ¿Qué tal? Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma fácil. Quiero trabajar en España. Lección 5, parte 1. Hola. ¿Qué tal? Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma fácil. Quiero trabajar en España. Lección 5, parte 1. Hola. ¿Qué tal? Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma fácil. Quiero trabajar en España. And now you can watch part 2. Here we have questions and answers. Leo asks questions and the girl answers. Watch this part also 5 times in a row and please speak out loud along with the video. Lección 5, parte 2. Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Estoy aprendiendo alemán? No. No estás aprendiendo alemán. Estás aprendiendo español. ¿Qué estoy aprendiendo? Español. Estás aprendiendo español. ¿Estoy aprendiendo español en casa? No, no en casa. Estás aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Quién está aprendiendo en una escuela de idiomas? Tú. Tú estás aprendiendo en una escuela de idiomas. Lección 5. Parte 2. Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Estoy aprendiendo alemán? No, no estás aprendiendo alemán. Estás aprendiendo español. ¿Qué estoy aprendiendo? Español. Estás aprendiendo español. ¿Estoy aprendiendo español en casa? No, no en casa. Estás aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Quién está aprendiendo en una escuela de idiomas? Tú. Tú estás aprendiendo en una escuela de idiomas. Lección 5, parte 2. Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Estoy aprendiendo alemán? No. No estás aprendiendo alemán. Estás aprendiendo español. ¿Qué estoy aprendiendo? Español. Estás aprendiendo español. ¿Estoy aprendiendo español en casa? No, no en casa. Estás aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Quién está aprendiendo en una escuela de idiomas? Tú. Tú estás aprendiendo en una escuela de idiomas. Lección 5, parte 2. Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Estoy aprendiendo alemán? No, no estás aprendiendo alemán. Estás aprendiendo español. ¿Qué estoy aprendiendo? Español. Estás aprendiendo español. ¿Estoy aprendiendo español en casa? No, no en casa. Estás aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Quién está aprendiendo en una escuela de idiomas? Tú. Tú estás aprendiendo en una escuela de idiomas. Lección 5, parte 2. Estoy aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Estoy aprendiendo alemán? No, no estás aprendiendo alemán. Estás aprendiendo español. ¿Qué estoy aprendiendo? Español. Estás aprendiendo español. ¿Estoy aprendiendo español en casa? No, no en casa. Estás aprendiendo español en una escuela de idiomas. ¿Quién está aprendiendo en una escuela de idiomas? Tú. Tú estás aprendiendo en una escuela de idiomas. Now, you can watch part 3. And again, we have question and answers. Watch this part also 5 times and try to speak out loud. Lección 5, parte 3. El español es un idioma fácil. ¿Es el español un idioma? Sí. El español es un idioma. ¿El español es fácil o difícil? Fácil. El español es fácil. ¿Es el español un idioma difícil? No. El español no es un idioma difícil. Es un idioma fácil. ¿Cuál es un idioma fácil? El español. El español. Es un idioma fácil. Lección 5, parte 3. El español es un idioma fácil. ¿Es el español un idioma? Sí, el español es un idioma. ¿El español es fácil o difícil? Fácil. El español es fácil. ¿Es el español un idioma difícil? No. El español no es un idioma difícil. Es un idioma fácil. ¿Cuál es un idioma fácil? El español. El español es un idioma fácil. Lección 5, parte 3. El español es un idioma fácil. ¿Es el español un idioma? Sí. El español es un idioma. ¿El español es fácil o difícil? Fácil. El español es fácil. ¿Es el español un idioma difícil? No. El español no es un idioma difícil. Es un idioma fácil. ¿Cuál es un idioma fácil? El español. El español es un idioma fácil. Lección 5. Parte 3. El español es un idioma fácil. ¿Es el español un idioma? Sí, el español es un idioma. ¿El español es fácil o difícil? Fácil. El español es fácil. ¿Es el español un idioma difícil? No, el español no es un idioma difícil. Es un idioma fácil. ¿Cuál es un idioma fácil? El español. El español es un idioma fácil. Lección 5, parte 3. El español es un idioma fácil. ¿Es el español un idioma? Sí. El español es un idioma. ¿El español es fácil o difícil? Fácil el español es fácil es el español un idioma difícil no el español no es un idioma difícil es un idioma fácil cuál es un idioma fácil el español el español es un idioma fácil. and here is part four of the complete video and again with questions and answers. Lección 5, parte 4. Quiero trabajar en España. Quiero trabajar en Inglaterra. No, no en Inglaterra. Quieres trabajar en España. ¿Qué quiero hacer en España? Trabajar. Quieres trabajar en España. ¿Dónde quiero trabajar? En España. Quieres trabajar en España. ¿Quién quiere trabajar en España? Tú. Tú quieres trabajar en España. Lección 5, parte 4. Quiero trabajar en España. Quiero trabajar en Inglaterra. No, no en Inglaterra. Quieres trabajar en España. ¿Qué quiero hacer en España? Trabajar. Quieres trabajar en España. ¿Dónde quiero trabajar? En España. Quieres trabajar en España. ¿Quién quiere trabajar en España? Tú. Tú quieres trabajar en España. Lección 5, parte 4. Quiero trabajar en España. Quiero trabajar en Inglaterra. No, no en Inglaterra. Quieres trabajar en España. ¿Qué quiero hacer en España? Trabajar. Quieres trabajar en España. ¿Dónde quiero trabajar? En España. Quieres trabajar en España. ¿Quién quiere trabajar en España? Tú. Tú quieres trabajar en España. Lección 5, parte 4. Quiero trabajar en España. Quiero trabajar en Inglaterra. No, no en Inglaterra. Quieres trabajar en España. ¿Qué quiero hacer en España? Trabajar. Quieres trabajar en España. ¿Dónde quiero trabajar? En España. Quieres trabajar en España. ¿Quién quiere trabajar en España? Tú. Tú quieres trabajar en España. Lección 5. Parte 4. Quiero trabajar en España. Quiero trabajar en Inglaterra. No, no en Inglaterra. Quieres trabajar en España. ¿Qué quiero hacer en España? Trabajar. Quieres trabajar en España. ¿Dónde quiero trabajar? En España. Quieres trabajar en España. Quién quiere trabajar en España? Tú. Tú quieres trabajar en España. If you could speak along with the video, then you can study actively the question and answers with Quizlet. The link you will find in the video description. So please pause the video now and actively learn the question and answers with Quizlet. If you struggle with grammar or vocabulary, then you can download my grammar book and vocabulary book in the description. There you will find all you need for this course and for an A2 level. If you like our course and would like to help us create more free learning content, you are more than welcome to donate something. The link you will find in the video description or just click on the heart button below this video. Every donation helps us to produce more high quality learning materials and make them available free at no cost. Thank you, thank you very much for your support. Now you can watch part 5 of the complete video. Here a girl tells the story in third person and present tense. Watch it five times in a row and please speak out loud along with the video. Lección 5 Parte 5. Leo está aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma. Es fácil. Él no quiere trabajar en Inglaterra. Quiere trabajar en España. Lección 5. Parte 5. Leo está aprendiendo español. En una escuela de idiomas. El español es un idioma. Es fácil. Él no quiere trabajar en Inglaterra. Quiere trabajar en España. Lección 5. Parte 5. Leo está aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma. Es fácil. Él no quiere trabajar en Inglaterra. Quiere trabajar en España. Lección 5, parte 5. Leo está aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma. Es fácil. Él no quiere trabajar en Inglaterra. Quiere trabajar en en España. Lección 5. Parte 5. Leo está aprendiendo español en una escuela de idiomas. El español es un idioma. Es fácil. Él no quiere trabajar en Inglaterra. Quiere trabajar en España. In part six... Leo tells his story in past tense and in first person. Watch this part also five times in a row. Lección 5, parte 6. Aprendí español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Yo no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Lección 5, parte 6. Aprendí español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Yo no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Lección 5, parte 6. Aprendí español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Yo no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Lección 5, parte 6. Aprendí español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Yo no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Lección 5, parte 6. Aprendí español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Yo no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. In part 7, the woman tells the story in past tense and second person. Watch this part again five times in a row and speak out loud. Lección 5 Aprendiste español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. No querías trabajar en Inglaterra. Querías trabajar en España. Lección 5, parte 7. Aprendiste español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. No querías trabajar en Inglaterra. Querías trabajar en España. Lección 5, parte 7. Aprendiste español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. No querías trabajar en Inglaterra. Querías trabajar en España. Lección 5 Parte 7. Aprendiste español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. No querías trabajar en Inglaterra. Querías trabajar en España. Lección 5, parte 7. Aprendiste español en una escuela de idiomas. El español era un idioma era fácil no querías trabajar en Inglaterra querías trabajar en España In part 8 the girl tells the story in past tense and third person and please try to speak along with the video Lección 5 parte 8 Leo aprendió español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Él no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Chao y hasta pronto. Lección 5, parte 8. Leo aprendió español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Él no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Chao y hasta pronto. Lección 5, parte 8. Leo aprendió español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Él no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Chao y hasta pronto. Lección 5, parte 8. Leo aprendió español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Él no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Chao y hasta pronto. Lección 5, parte 8. Leo aprendió español en una escuela de idiomas. El español era un idioma. Era fácil. Él no quería trabajar en Inglaterra. Quería trabajar en España. Chao y hasta pronto. If you could speak out loud along all parts of the complete video, then you are ready to practice telling the story yourself with Quizlet. You can tell the story in first, second, or third person. The corresponding links you will find in the video description. So please pause the video now and actively tell the story with the help of the images in Quizlet. And as always, at the end of the lesson, we have some extra vocabulary. This time, we will learn the countries and languages. Some of the countries and languages are already told in our story. But there are some new ones. So please check out this video and try to speak out loud what you hear. Alemania. Alemania. Aleman. Aleman. España. España. Español. Español. Francia. Francia. Francés. Francés. Inglaterra. Inglaterra. Inglés. Inglés. Rusia. Rusia. Ruso. Ruso. China. China. Chino. Chino. Italia. Italia. Italiano. Italiano Portugal Portugal Portugués Portugués México México Austria Austria Suiza Suiza Estados Unidos. Estados Unidos. Brazil. Brazil. Australia. Australia. And now it's time to study the vocab actively with Quizlet. As always, the link you can find in our video description. So please pause the video now and learn all the new words with Quizlet. I hope you have again successfully completed all the steps in this lesson. If so, then now you are ready for our first challenge. Yes, our first challenge. So thank you very much for all your effort and see you in our first challenge.